Milet, canta, no canta. Está acá tu novia. Ah, es para mí la pregunta. Okay. Sí, para vos, para vos. Y tu novia generó mucha controversia porque dijeron, bueno, pero pará, Milet, canta, no canta. Wow. Está bien que esté en el jurado, es por Marcelo. No, pero digo, ¿cuál es el tema? No entiendo, ¿no? Entre cantando, patinando, zapateando, bailando, no sé. En ningún momento a nadie le dijeron, ¿por qué está este? A mí no me preguntó nada, contra todos estaban bien elegidos. Ángel de Brito asegura que Marcelo Tinelli está usando a Milet Figueroa y la destruye como jurado. Es aburrida, fue lo que dijo el comentarista de LAM. Y es que el conductor de LAM indicó que el papel de jurado en Cantando 2024 le queda muy grande a la modelo peruana. Además, indicó que su novio solo está buscando promocionar su programa generando polémica con ella. El reconocido conductor de espectáculos argentino Ángel de Brito no tuvo reparos en criticar duramente la performance de Milet Figueroa en su rol como jurado del Cantando 2024. Para el presentador de LAM, Marcelo Tinelli solo está buscando promocionar su programa con la modelo peruana. En comunicación con América Hoy, Ángel de Brito fue bastante claro al indicar que el cargo le queda grande a Milet Figueroa y que la persona elegida para asumir un puesto tan importante debía de ser otra. Debería estar otro jurado, fueron las palabras del argentino, quien sin pelos en la lengua nombró qué cualidades debería tener la persona que asuma el cargo de juez calificador. Debería de ser una figura local, alguien que tenga más personalidad, fue lo que indicó el conductor. Asimismo señaló que al llevar a Milet Figueroa al programa solo sirve para promocionar el espacio. Polémica, me parece que Milet solo llega por ser la pareja de Marcelo y eso al reality le va a servir. ¿Marcelo está utilizando a Milet? Sí, completamente. La está usando obviamente para generar rating y comentarios. No sé cuánto va a sumar. Tampoco la quiero menospreciar. Prácticamente no la conocemos. Fue lo que indicó el conductor. Debería ser participante, no jurado. Respecto a su desempeño como jurado, Ángel de Brito fue mucho más severo. A Milet le queda grande el jurado del Cantando. Está recién empezando, le falta mucho. ¿Cómo me pareció su participación? Pobre, aburrida, exagerada. Fue lo que indicó. Para el conductor de televisión, la modelo peruana hubiera alcanzado mejor siendo participante como lo fue en el Bailando 2023. Yo la vi 8 o 9 veces, no sé cuántas veces bailó, y su previa, más que nada por el romance con él. Nos traía comida, nos traía pisco, no es una figura importante en Argentina, recién está empezando, recién la estamos conociendo. Por eso llamó la atención que esté en un jurado, que siempre estuvo integrando por estrellas o por periodistas reconocidos, o por figuras del mundo del espectáculo, fue lo que indicó. Como recordemos, él también en LAM es comentarista, o sea, es periodista, pero para calificar una performance de baile, pues él tampoco tenía la experiencia. Sin embargo, su presencia como jurado en el Bailando 2023 no generó intrigas, o será de que no hubo quien criticara su presencia allí. En general, ese tipo de personas, refiriéndose a Milet Figueroa, van a la pista, son participantes, no jurado. Como que hizo el camino rápido, fue lo que remarcó, o sea, no tiene nada, no tiene show, no canta, no es picante, no tiene historia en nuestro país, es raro, fue lo que concluyó. Claramente queriendo dar a entender que está como jurado simplemente por ser la pareja de Marcelo Tinelli. Pues tal parece que a Milet Figueroa le siguen persiguiendo los escándalos y esta vez protagonizó un incómodo momento al realizar un comentario inesperado que involucró tanto a Flor Peña como a Marcelo Tinelli, el destacado productor y conductor argentino quien además también es su pareja. Todo empezó cuando la conductora presentó a Milet Figueroa. Después de hacerla modelar, una vez más le preguntó sobre las impresiones de los peruanos ante el estreno del programa. ¿Qué dicen en Perú? Queremos saber las repercusiones peruanas, fue lo que preguntó Peña. A lo que la modelo peruana respondió, están muy atentos, son muy fans de este programa, están muy atentos y muy contentos a los participantes, me hablaron muy bien del programa. He recibido un montón de comentarios, fue lo que respondió la modelo peruana. Sin embargo, al ser consultada sobre los comentarios de Marcelo Tinelli, la peruana terminó sorprendiendo a Flor Peña con su respuesta. Increíbles, que él esté acá, sentí ese apoyo. Fue increíble, lo extrañé también que diga ese buenas noches América, pero bueno, estás acá, indicó la modelo peruana, quien continuó pisando fuerte, continuó a Milet Figueroa al darse cuenta de la reacción de Flor Peña. Flor Peña entonces no se quedó callada ante el comentario y reaccionó rápidamente. Estoy yo, lamentablemente estoy yo, respondió la conductora aclarando que Marcelo Tinelli ya no regresaría al programa como invitado. Dicho esto, dio paso a las demás presentaciones del jurado, integrado también por Narcha Guevara, Flavio Mendoza y Marcelo Polino. Por otro lado, recordemos que Milet Figueroa fue presentada por primera vez como miembro del jurado del Cantando 2024 el pasado lunes 23 de septiembre. Este debut fue acompañado con un bochornoso comentario de su pareja Marcelo Tinelli, quien con el afán de bromear terminó incomodando a la modelo. El primer dado fue cuando Martín Salhue indicó que Milet Figueroa merecía su puesto de jurado porque es revelación, intervención que fue refutada por el conductor argentino diciendo esto: tampoco digas cosas que no son
son verdaderas, fue lo que indicó Tinelli. El segundo fue cuando Flor Peña le preguntó a Milet si va a cantar, habilidad que fue cuestionada desde que fue elegida como jurado del espacio. ¿Vas a cantar en algún momento? No hoy, pero ¿vas a cantar en algún momento, no? Continuó la conductora. Sí, me gustaría preparar algo para hacer un buen show y darles algo lindo, fue lo que contestó Milet Figueroa, quien nunca esperó la respuesta de su propia pareja. Que sea antes de fin de año, dijo Marcelo Tinelli, causando la risa de los presentes, conocido por su sentido del humor ácido y su capacidad para generar momentos de tensión en vivo. Continuó con la broma y repitió su intervención una y otra vez. Notoriamente incómoda, Milet Figueroa le preguntó a Flor Peña, ¿siempre va a estar aquí? Con claro deseo de que ya se vaya. Por otro lado, Marta Valcárcel, madre de Milet Figueroa, conectó con América Hoy para defender a su hija de las críticas en su contra a raíz de su participación como jurado del programa argentino Cantando 2024, que es producido por su pareja Marcelo Tinelli. En la conversación, Valcárcel perdió la paciencia ante los comentarios de las presentadoras y las réplicas que tenían de lo que dijeron las periodistas argentinos. Sin embargo, fue más tajante con Janet Barbosa, que ante sus duros comentarios le pidió dejar de hablar con ella y que le pasara a Ethel el pozo. ¿Para qué? Pues en ese instante, la hija de Gisela Valcárcel se dispuso a escuchar la versión de Marta y la dejó hablar sin imaginar que sería víctima de un duro comentario. La madre de Milet mencionó que Ethel es parte de la televisión peruana gracias a su madre, por lo que la comparó con su hija, que tiene ahora una participación en Argentina gracias a su pareja. Por ello resaltó que también tienen talento para desempeñarse en sus roles y que eso puede molestar a las personas. Diciendo esto, quiero hablar con Ethel, pásenme a Ethel, por favor, mira mi amor, tú sabes cuánto te quiero, sé cómo es tu forma de ser, así como hablan de ti y de que estás puesta por tu madre, así hablan de mi hija, que estás puesta por él. Por supuesto que está puesta por él, qué orgullo que estés puesta por tu madre, que se aguanten los que les duele, fue lo que expresó al inicio, evidentemente molesta. Por otro lado, resaltó que su hija sabe cómo defenderse perfectamente de las críticas en su contra, por lo que no le interesa lo que digan los demás. A Milet la puso Marcelo, pero él mismo ha dicho que está para responder todo lo que ha estudiado, todo lo que sabe, está perfectamente ahí. No me interesa lo que diga Ángel de Brito, no me interesa que digan que han puesto a mi hija por publicidad, que bajo puede caer la gente, fue lo que finalizó diciendo. Por otro lado, el conflicto con Janet Barbosa comenzó cuando Barbosa citó las declaraciones del periodista argentino Ángel de Brito, quien cuestionó las capacidades de Milet Figueroa como jurado del programa de canto. No le encuentra nada a Milet, dice que está perdida y que no tiene picardía, en Argentina no la conoce nadie y se la ha visto nerviosa, fue lo que señaló la conductora peruana, haciendo eco de las críticas que ha recibido la modelo en los medios argentinos. Ante esto, Marta Valcárcel no dudó en salir en defensa de su hija, acusando a los críticos de tener una actitud parcial. Eso lo dicen quienes no simpatizan con la modelo. Toda Argentina está feliz con ella. Las críticas solo vienen de un programa llamado LAM, que claramente no la quiere, por lo que afirmó molesta. Además, comparó el comportamiento de Barbosa con el de la polémica conductora Magaly Medina, lo que encendió aún más el intercambio. Janet Barbosa, visiblemente incómoda, intentó defender su postura, pero Valcárcel la interrumpió y continuó con sus acusaciones. Tienes las mismas expresiones de la señora Magaly. Me parece vergonzoso, fue lo que expresó Martita. La conversación terminó con ambas partes manteniendo su posición, dejando un ambiente de incomodidad en el set. ¿Y tú qué piensas acerca de la primera y de las dos primeras presentaciones del Milet Figueroa en el Cantando 2024? Yo soy Lovely Les. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y bye bye.